Bueno, muchas gracias por la invitación para este espacio importante, especialmente Mirko y en general la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, que creo que tiene una larga historia de abrir este tipo de espacios. Me han pedido que hable de manera sintética sobre la vigencia del agropoder en el país, especialmente en las tierras bajas, y cuando hablamos de agropoder y tierras bajas, básicamente nos referimos a las dinámicas agroambientales del departamento de Santa Cruz. Es un tema en realidad importante, grande para entender gran parte de la realidad de nuestro país en términos productivos, económicos y políticos. Bueno, entonces intentaré sintetizar el tema del agropoder hoy. Lo primero que habría que decir, y creo que es importante para mucha gente, es el estado de situación de la tenencia de la tierra en Santa Cruz y en Bolivia en general. Esto es importante porque hace ya más de 20 años Bolivia se planteó un objetivo grande, la eliminación del latifundio a través de la ley INRA o la ley de tierras de 1996. Y han pasado muchísimos años desde entonces, ¿no? El objetivo principal de esta ley, aparte de entregar títulos de propiedad a pequeñas propiedades o a comunidades campesinas, era básicamente eliminar el latifundismo que tanto daño ha hecho a nuestro país. Medianizar las grandes propiedades. Si se quiere hablar en otros términos, democratizar el acceso a la tierra, eliminar la inequidad en la tenencia de la tierra. Entonces han pasado muchos años desde entonces y hoy en día el Instituto Nacional de Reforma Agraria indica que casi ya estamos en un 90% de titulación, es decir, prácticamente el 90% de las tierras rurales habrían pasado por un proceso de revisión técnica, jurídica y en muchos casos se habría entregado los títulos, ¿no? Y la pregunta y la curiosidad entonces, después de todo esto, finalmente hemos logrado este objetivo de medianizar la propiedad, de eliminar el latifundismo. Y para eso hay que remitirse a los datos. Y los datos que nosotros tenemos, para no complicar mucho el escenario, señalan lo siguiente. Y esto es importante para focalizarse en las zonas que más importan. Muchas veces comparamos extensiones grandes que pueden ser distintos en términos productivos y económicos. Por ejemplo, no es lo mismo tener grandes propiedades de tierra en Norlipes o en Surlipes de Potosí, ¿no? Que tener en la zona agroindustrial de Santa Cruz. Entonces, para este punto fundamental, creo que es importante centrar la atención y la mirada en la zona agroindustrial de Santa Cruz. Esta zona agroindustrial es la zona de las tierras más productivas que tenemos en el país y más o menos abarca 3,6 millones de hectáreas. Y estas 3,6 millones de hectáreas, casi en un 100%, están bajo producción comercial en este momento. No lo era hace 20 años, ahora lo es. Hace 20 años era bosque, ¿no? Eran propiedades pequeñas, eran propiedades fiscales. Hoy en día son propiedades que principalmente producen soya para la exportación. 3,6 millones, ¿cómo se han repartido? El 47% de esta propiedad, el 47% está consolidado como gran propiedad, como grandes propiedades. Significa cerca de 5.000 hectáreas de tierras por unidad de producción. El 15% se ha titulado como mediana propiedad, ¿no? Y hay un porcentaje significativo que se ha titulado como pequeña propiedad individual, pero no es en todo caso pequeña, porque muchas de estas pequeñas son pues divisiones en papeles, ¿no? En términos jurídicos para ocultar la concentración de la tierra que persiste en esta zona. Entonces, en términos legales, si sumamos grandes y medianas propiedades, la zona agroindustrial, donde están las tierras más productivas del país, en suma el 62% está concentrado en medianas y grandes propiedades.
hay un porcentaje de un 10% que son pequeñas propiedades y el resto son diversos tipos de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ha cumplido el objetivo de medianizar la propiedad en el país, que no se ha cumplido el objetivo de eliminar el latifundio, que no se ha cumplido el objetivo de eliminar el agropoder. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué es importante fijarnos en este elemento? Por una razón fundamental relacionada con la discusión del desarrollo y futuro del país. ¿Por qué? Porque el latifundismo, creo que en muchos estudios académicos, estudios teóricos, está demostrado que el latifundismo es un obstáculo, es una barrera para el desarrollo de los países. Los países donde persisten grandes propiedades, muchas improductivas, pero concentradas en pocas manos, son los países que no tienen posibilidades de mayor desarrollo porque en sí mismo es una piedra en el camino, ¿no? Primero, el latifundismo sostiene una cultura rentista de la tierra. Los grandes propietarios del país en este momento no son grandes inversores. Principalmente son gente que alquila la tierra a brasileros, a argentinos, a productores soyeros y vive de esa renta. Su actividad, la tenencia, el uso de la tierra no está relacionado con el proceso productivo. Si se quiere, en términos económicos, no está relacionado con la creación de riqueza o de valor agregado. Este modelo de latifundismo refuerza todavía la matriz productiva de tipo extractivista que tenemos en el país. Y este es un obstáculo grande, por supuesto, para nuestro desarrollo. Y lo que es más importante en términos políticos, todavía reproduce el poder político, el poder económico de los, llamémosle, de los agrosaurios, ¿no? Del agropoder. Si fíjense ustedes quiénes están en los poderes regionales, cómo se maneja, cuáles son los discursos, cuáles son los elementos que defienden para el desarrollo de este sector. Entonces, en términos teóricos, en términos conceptuales, ese es el elemento central que creo que debemos debatir en los escenarios académicos. ¿Qué pasa con este modelo, ¿no? ¿Por qué es un obstáculo estos elementos que he mencionado? Fundamentalmente, en términos marxistas, diríamos, no estamos pasando a una etapa de creación o de acumulación primitiva de capital. No hay inversiones, ¿no? No tenemos un proceso productivo, económico, de eslabonamiento de la economía nacional con los excedentes que genera la agroindustria. Gran parte de las riquezas, de las ganancias, de los beneficios son expatriados. Los inversores son de afuera, las empresas transnacionales que trabajan en insumos agrícolas, en la producción final, en la exportación, no son principalmente del país. Entonces, en términos extractivos, es un modelo donde llega el capital internacional, participa en el proceso productivo de tipo latifundista, extrae las ganancias, extrae la renta del suelo, extrae la riqueza natural y se reexporta hacia fuera del país. Tanto como ganancias de las empresas transnacionales que se expatrian y como venta a precios baratos de soya, por ejemplo, en calidad de materia prima agrícola que se utiliza en otros países para otros procesos productivos. Entonces, en resumen, diríamos, esa es la situación y la vinculación que tiene este modelo productivo en el país. Y eso es lo que fundamentalmente no se ha logrado a pesar de más de 20 años de vigencia y de implementación de esto que nosotros los agraristas llamamos el proceso de saneamiento y titulación de tierras en el país. Es un proceso que en los últimos años ha quedado no solamente obsoleto en términos de objetivos, sino que se ha mal utilizado para favores políticos, para intereses sectoriales, para traficar y para convertir el negocio de la tierra en un negocio de pocos. Si, para hablar en otros términos y explicar esto que estoy diciendo. Seguramente por los medios mucha gente ha escuchado hablar del tráfico de tierras, ¿no?
de los negociados que se hacen, ¿no? De la entrega de grandes propiedades, ¿no? Del hecho de que este sector del agropoder participa de distintas maneras en todo momento en los gobiernos nacionales. Nosotros hemos hecho una denuncia fuerte en este último año, cómo el señor Branko Marinković estaba apropiándose de grandes propiedades, de dos propiedades en específico que suman más de 34 mil hectáreas, aprovechándose de su condición de ministro de Economía en el gobierno anterior, en el gobierno transitorio. Y en esa condición logró avanzar con el proceso de saneamiento de Laguna Corazón, una gran propiedad en Guarayos, en Santa Cruz, y otra propiedad que se llama Tierras Bajas del Norte con 20 mil hectáreas de extensión. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Se están consolidando, se están apropiando, se están privatizando tierras fiscales, tierras del Estado boliviano, tierra de todos los bolivianos, ¿no? Bajo estos procedimientos arbitrarios. De modo que la labor técnica, la labor jurídica del INRA está subordinado a los intereses políticos, ¿no? Está subordinado a quien pone la plata y a quien eventualmente está en el poder. Hemos escuchado muchísimos casos de tráfico de tierras, de avasallamientos, de deforestaciones en el país. Entonces, estamos todos los días presenciando y atestiguando estos hechos y no estamos avanzando en el sentido correcto. Incluso las autoridades del sector agrario ahora dicen que lo más urgente es terminar el proceso de saneamiento. Lo más urgente debería ser parar este proceso distorsionado, retroceder y volver a revisar, ¿no? Y volver a enjuiciar estos casos de tráfico de tierra y, aparte de procesos penales, ¿no? Restablecer, reencaminar el proceso agrario en el país. Caso contrario, vamos a tener este modelo, ¿no? Y esta idea de que el sector agroindustrial aporta el 12% del PIB nacional y genera más de, no sé, 2 millones de empleos en el país, ¿no? Es un discurso falso que tenemos que desmontar y obviamente tenemos que hacerlo desde la academia, desde la investigación, desde las universidades y foros públicos como esto. Bueno, hasta ahí yo dejaría esta intervención general para poner en mesa y en debate este tema que me parece central. Ok, gracias. Yo sí tengo una presentación, me parece más cómodo para poder expresar algunos criterios. También un saludo a esta cátedra de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Coincido con Gonzalo, que son espacios muy importantes para poder generar este debate y los agradezco por esta invitación. Me han pedido propuesta que pueda hablar un poco sobre el plan de uso de suelos del Beni, que recién fue aprobado el año pasado. Y lo que voy a mostrar un poco, que al final corresponde a este mismo modelo que Gonzalo ya describió, ¿no? Cuando hablamos de un plan de uso de suelo, en realidad estamos hablando de un instrumento técnico que pretende garantizar la sostenibilidad de los usos de los recursos naturales, en específico el suelo, en realidad. O sea, hace una clasificación del territorio de un departamento, en este caso el Beni, y va asignando su uso mayor, considerando su vocación, identificando qué tipo de uso se debería dar, dónde, en las diferentes partes del departamento, considerando las características técnicas, físicas que tiene, ¿no? Entonces, ahí también asigna limitaciones. Por ejemplo, una tierra de uso forestal generalmente prohíbe el uso para desmonte, la venta de tierra en áreas protegidas, ese tipo de restricciones, ¿no? El uso de fuego. Entonces, cuando vemos el plan de uso de suelos de Beni, al final también cumple estos mismos criterios, esa misma clasificación, ¿no? Y fue promulgado al final de 2019. Y lo que pasó es que ni bien salió, surgieron un montón de pronunciamientos, reclamos, los indígenas sobre todo, que se declaran incluso en alerta. Y de ahí yo creo que es importante resaltar que dentro de Beni viven 18 de los 36 pueblos indígenas de Bolivia, ¿no? Tiene la diversidad étnica más grande que hay. Y su reclamo principal fue que no fueran considerados en la construcción de este plus.
No, no participaron en los análisis, en la investigación, en esta definición de su uso mayor de los suelos. Y claro, eso va en contra de su libre determinación, en sus derechos contemplados en la Constitución y otras normas. E incluso en contra de una ley anterior departamental que había dicho que tendría que ser de forma participativa junto con los sectores sociales y productivos del BNI este tipo de trabajo, ¿no? Pero si vamos más allá, yo creo que hay muchas más preocupaciones, ¿no? Porque al final también organizaciones ambientales, instituciones internacionales, académicas, también se expresaron crítica al plan. Y una de las críticas es también en su calidad técnica. Es un plan muy sencillo, ¿no? No cita referencias bibliográficas, ni explica bien de por qué se tenía que hacer un plus, qué estaba mal con el anterior plus. Y lo que preocupa es que no es transparente realmente la información técnica de dónde se tomaron las muestras de suelo, cómo fue calificado este tipo de suelos, qué son las definiciones de monte, de bosque, de desmonte. No hay claridad, hay incluso contradicciones en el propio documento. Entonces, ¿cómo se definió cuál es la vocación? No lo tiene claridad sobre la metodología. Y probablemente aún más preocupante es que no se nota cuál ha sido su base legal técnico, digamos. No se enmarca en el sistema de planificación integral del Estado que normalmente se utiliza para cualquier planificación territorial, donde la agenda patriótica, el plan de desarrollo económico social, los PTDI, son herramientas que ya definen el rumbo de nuestro desarrollo como país, como departamento. Entonces, lo lógico sería enmarcar el plus en este rumbo, pero más bien va de forma muy aislada, define y más bien trate de definir el desarrollo de forma aislada como una propuesta que no se enmarca en esta visión de desarrollo ya consolidado en otros documentos. Y aún menos consideran ese nivel los planes ya de menor nivel, ¿no? Los planes de vida que tienen los pueblos indígenas, los planes de desarrollo o de protección de las áreas protegidas, un plan estratégico para el turismo de Rurrenabaca, por ejemplo, o incluso instrumentos de gestión territorial como son o gestión de los recursos naturales como los planes de manejo. Entonces hay contradicciones ahí que sobrepono una plus que dice aquí hay permiso de aprovechamiento de desmonte en una zona donde ya existen, por ejemplo, concesiones madereras o áreas, planes de manejo que en realidad contemplan que para los próximos 20 años tiene que seguir siendo de uso forestal. Creo que esas normas sí o sí van a seguir vigentes, pero es una debilidad técnica que no se la ha considerado de forma adecuada. Y de ahí también se nota realmente una visión de desarrollo que promueve, que es muy liberal, muy, muy permisivo, a favor de desmonte, a favor de permiso de uso de fuego, permiso de venta, no de forma cautelosa como debería ser según las normas, pero de forma más bien tratando de favorecer el desarrollo económico y mucho para dos rubros específicos, lo que es la agricultura mecanizada, que gana un montón de espacio con este nuevo plus, y también la ganadería, que se siente favorecida y también fue un sector que apoyó este plus. Y de ahí lo que se cuestiona es los demás sectores productivos del BNI, ¿no? Ya hablé de los indígenas, que también campesinos, que les voy a mostrar un mapita que muestra que cuando vemos el BNI, efectivamente hay esos propietarios grandes, ganaderos, un poco todavía ese sistema de latifundio también, no solo lo hay en Santa Cruz, en el área roja, en esta mapita aquí, pero también en el BNI el sector ganadero tiene una figura similar. Pero este es el centro pampeano de BNI. Cuando vemos los márgenes de BNI, tenemos también áreas forestales con otros tipos de usuarios, mucho más unidades productivas familiares, indígenas, campesinas, que muchas veces aplican también otros sistemas de producción, por ejemplo, la castaña, que es sumamente importante en el norte del BNI, en la provincia de Bacarías, Bayibian, incluso por el Itenes, y también otros productos, ¿no? La castaña lo menciono como cosa más fuerte,
porque estamos hablando de un ingreso de 200 millones de dólares por año que genera a nivel nacional, donde aproximadamente unos 50 millones de dólares salen del BNI y son producidos en esta región. Y si no considera ni siquiera este rubro productivo, siendo el principal rubro productivo del BNI en términos de generación de ingresos, en términos de generación de empleo, realmente me pregunto qué está pasando. Lo mismo para la pesca, la piscicultura, el cacao, el azaí, turismo. O sea, hay una serie de actividades productivas importantes en el BNI con grandes potencialidades que no están siendo beneficiados como se beneficia la ganadería y la agricultura mecanizada. Y de ahí se pregunta qué está pasando, porque cuando vemos la vocación real de los suelos, el BNI sabemos que no tiene los suelos igual que el norte de Santa Cruz, que son suelos muy fértiles, de muy alta potencial productiva, cuando en el BNI más bien en muchas partes tenemos suelos muy pobres, de alta acidez, y los mapas internacionales muestran que más bien no hay mucho riesgo de ampliación de frontera agrícola en el BNI porque no tiene esta aptitud. Igual cuando vemos la vulnerabilidad climática en el BNI es mucho más fuerte que en el norte de Santa Cruz, donde ya esos productores de soya, por ejemplo, tienen fuertes problemas con inundaciones, con plagas. En el BNI va a ser mucho peor por la mayor biodiversidad, pero también esa vulnerabilidad climática vinculada a sus inundaciones, a los incendios y sequías, que uno de esos suelos también que son más vulnerables a eso. Y de ahí sucesivamente, ¿no? Cuando hablamos, para mí una preocupación aún más es este tema de la castaña que mencioné. Cuando vemos el norte de BNI como en esta figura específica, podemos ver que en la provincia de Bacadíes, la mayor parte del territorio son tierras consideradas forestales de producción permanente, según la ley forestal. El Nuevo Plus desconsidera esta vocación y impone ahí la figura de tierras de uso agropecuario y de uso agrosilvopastoril, que ambos permiten el tema de la deforestación, el tema de desmonte, el tema de la venta de la tierra. Entonces, promueve el uso agropecuario cuando esos son bosques altamente productivas, con mucha madera, con azaí, con goma y ya la castaña que acabo de mencionar. Que realmente cuando vemos este mapita, por ejemplo, muestra dónde son las principales zonas de producción de castaña en el país, podemos ver que coincide parcialmente con esta zona en el norte del BNI, que genera tanto empleo, que genera tantos ingresos y que le están casi promoviendo que se conviertan en pastizales o cultivos agrícolas que no van a tener este mismo potencial económico, ¿no? Siguen siendo otras observaciones de áreas protegidas, el tipo de sitios Ramsar, ¿no? Los humedales, que son convenios internacionales firmados para garantizar que Bolivia va a cuidar estas tierras. Y en el Plus simplemente desconsidera, ignora los sitios Ramsar, no impone un uso diferente, permite uso agropecuario con estas mismas restricciones que muy, muy limitadas que tenemos para uso agropecuario en general, ¿no? Entonces, ahí realmente surge una pregunta, ¿qué está pasando allá? Si era una herramienta que en teoría debería buscar el uso sostenible de los recursos naturales, la vocación mayor de estos suelos, ¿cómo estamos imponiendo todas estas cosas que no coinciden con los datos técnicos que tenemos de esta región? Y yo creo que el discurso político que tenían las autoridades del momento, sobre todo el gobernador Ferrier, que era que promulgó, que promovió este plus, y vemos también otras autoridades, por ejemplo, Rolf Köhler, que estaba en la ABT en el momento también que se fue promocionando esta propuesta, que trabajó fuertemente con esta y que lo promociona mucho en las redes, en otros espacios. Podemos ver que ellos tienen un discurso que no habla de garantizar la sostenibilidad del uso de la tierra, de los recursos. Habla de un nuevo modelo de desarrollo. O sea, están utilizando el Plus como una propuesta de desarrollo, una propuesta de cambio, que este texto que le muestro aquí es un texto literal que sale del mismo Plus, donde el Ferrier propone que podríamos cambiar una visión de desarrollo para el BNI, ¿no?
Y este coincide mucho con otras propuestas que hemos visto en la región, como esta de la ABT, que habla que el Beni podría convertirse en la región más rica de Bolivia. Y la propuesta que vemos allá es en realidad la misma propuesta que Gonzalo acabo de mencionar, esta propuesta del agronegocio, del agropoder, el poder cruceño que incluso quiere entrar allá en Beni, o los brasileros, esos intereses geopolíticos internacionales. En el año pasado hemos publicado un artículo que hace un análisis justo de esos complejos productivos de la ABT y lo vincula claramente con la deforestación y los incendios grandes que se dieron en la Chiquitanía, en el Chaco, en el Pantanal, y que también ahorita vienen promocionando un modelo similar para el Beni. Y es un modelo altamente cuestionado, que ha hecho muchísimo daño, como dice Gonzalo, ¿no? Que le estamos buscando frenar, y parece que nos estamos prestando este modelo, que cuando vemos, por ejemplo, esta publicación, un mapa que sale, una publicación internacional que visibiliza este modelo a nivel de Cono Sur, Argentina, Brasil, Paraguay, que ya han optado para este modelo, que ya han aumentado su deforestación, que ya han optado para darle esta posibilidad al agropoder de adueñarse del territorio nacional, y que ha llevado consigo deforestación, incendios, pero también muchos problemas sociales, de conflictos por tierra, de asesinatos incluso de líderes indígenas, ambientalistas, problemas de intoxicación por venenos, por agroquímicos. Entonces, una serie de problemas muy fuertes que están muy conocidos, ¿no? Y podemos ver que estos mismos actores que promovieron el Plus ahorita también están hablando mucho, por ejemplo, de la hidrovía y Chilo Mamoré, que lo plantean como una propuesta para mejorar el desarrollo de Beni, cuando en realidad es una propuesta que viene hace tiempo en el marco del IRSA. Existe este como parte de la hidrovía Madera, que conecta incluso con la otra hidrovía Paraguay-Paraná, que tengo otro mapita aquí que lo muestra, y lo quiero comparar aquí con este otro mapita que muestra dónde estaban los incendios el año pasado. Y realmente podemos ver claramente que dónde están estas hidrovías, ahí se han dado los incendios como parte de un plan de ampliación de frontera agropecuaria a servicio de esos intereses geopolíticos internacionales, a servicio de estos intereses también de las grandes empresas que están con sus, que son los que más se benefician de esta ampliación de frontera agrícola para la producción de soya, que dan los insumos, que hacen las ganancias fuertes en este tema, ¿no? En Bolivia también es muy fuerte eso. Pues un mapita más para ir cerrando es como justo con el complejo de Río Madera podemos ver qué impacto va a tener en área apto para cultivos agrícolas, que coincide mucho también como todo eso sobrepone a los bosques bolivianos, a los bosques de Beni, a los bosques de Pando, y son bosques manejados por campesinos indígenas en su gran mayoría, ¿no? Y a ellos no se la ha consultado, no se está considerando para esas propuestas. Entonces, realmente es muy cuestionable todo esto. Con esto quería cerrar mi primera intervención. Gracias. Sí, creo que es importante tener en cuenta en esta segunda ronda el aporte de Vincent sobre los proyectos actuales de ampliar este modelo agroextractivo hacia el departamento de Beni. Y la manera de hacerlo en términos políticos y nada técnico ni nada jurídico ha sido la aprobación de este plan de uso de suelos nuevo para el departamento de Beni, ¿no? Aquí hay que tener presente, creo, dos elementos para conectar con mi exposición. Uno, creo que Vincent ya ha mencionado, no es más que la reproducción y ampliación del modelo cruceño de agroextractivismo que ahora se pretende avanzar sobre las tierras productivas o poco productivas, pero sobre, digamos, los bosques benianos. Una pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué? Y la respuesta que yo puedo ensayar acá es que este modelo en sí mismo, para ser
para mantenerse de pie necesita mercantilizar, necesita avanzar sobre nuevas tierras, sobre nuevas zonas, necesita expandir la lógica destructiva hacia nuevas zonas. Los 3.6 millones de hectáreas de la zona agroindustrial de Santa Cruz que he mencionado tienen graves problemas en este momento de productividad, porque no se hace manejo de suelos, no se reinvierte, no se hace la rotación de cultivos, se abusa de los transgénicos. ¿Saben cuánto producimos de soya por hectárea? Menos de 2 toneladas. Argentina, dependiendo de regiones, produce entre 3 a 5 toneladas por hectárea. Brasil lo mismo. Y nosotros somos los peorcitos. Producimos actualmente menos de 2 toneladas por hectárea. Y en su momento, cuando se aprobó la semilla transgénica, se dijo que llegaríamos a producir hasta 5 toneladas. Eso no ha sucedido. Casi estamos en el mismo nivel de productividad que con la soya convencional de 1995. Entonces, el modelo tiene que expandirse, tiene que destruir nuevas zonas, tiene que avanzar en la lógica destructiva hacia nuevas zonas. Por lo tanto, Beni no es más que eso. Si por favor tengamos claro, este no es un proyecto de desarrollo para Beni, sino es un proyecto de ampliación de la lógica extractiva hacia un departamento que podría tener otros futuros y otra manera de hacer desarrollo de bosques, desarrollo agropecuario, desarrollo ganadero. Sí, creo que todos podemos ver y tener presente, por ejemplo, cómo está hoy en día la ciudad capital de Beni, Trinidad. Es casi un pueblo fantasma. Tú vas 3-4 cuadras del centro, no hay nada. No hay inversiones. Y uno se pregunta, ¿dónde están los ganaderos benianos? ¿Dónde están los grandes propietarios? ¿Dónde invierten su plata? Y no lo invierten en el departamento. Invierten principalmente en Santa Cruz. Entonces, es casi, en otra lógica extractiva, es como un campamento minero donde viven eventualmente, pero donde nadie quiere invertir. Y vamos a tener lo mismo que Potosí, lo mismo que Oruro. Grandes fuentes de riqueza en nuestro país y hoy en día los departamentos más pobres, ¿no es cierto? Entonces, creo que en ese sentido es muy útil y pertinente conectar y alimentar el debate con los aportes sobre Beni que hace Vincent y que básicamente yo resumiría en esos puntos para conectar los debates que tenemos en este escenario en este segundo momento. Sí, me parece interesante el análisis que Gonzalo hace, ¿no? Y comparto, cuando yo a veces critico a Plus como su capacidad técnica, pero también este modelo que propone, me dice, ya, pues, ¿qué alternativas propones? Y yo creo que es también una parte de esta debilidad técnica que creen que la única alternativa de desarrollo es ese modelo cruceño y que creen que este modelo es exitoso. Porque cuando realmente lo analizamos de fondo, no lo es, no es exitoso, no genera mucho empleo, no genera mucha producción. Cuando vemos, por ejemplo, los indicadores de desarrollo sostenible en los municipios donde este modelo se ha implementado con mucha fuerza allá en el norte de Santa Cruz, no son municipios exageradamente altos en indicadores de desarrollo, tienen muchos problemas también. Y que decimos que no hay alternativas, claro que lo hay. La misma castaña ya es el principal producto de Beni y ni este lo han considerado, digamos. El turismo es un potencial enorme que tenemos en el Beni y que ya puede generar mucho más ingresos sin estos impactos negativos que genera. Ya el mismo gobierno en el plan de desarrollo económico y social identifica como uno de los complejos productivos principales para el país el tema de las frutas amazónicas. Beni tiene potencial para convertirse en uno de los sitios donde más se produce esto, porque tiene también otras ventajas que otras regiones forestales amazónicas tal vez no lo tienen. Entonces, hay esas potencialidades, la piscicultura, el cacao, hay tantas opciones que no le están contemplando y que podrían darse con muchos mejores beneficios económicos y mucho menores impactos negativos ambientales y sociales. Y creo que no es una opción, no es una alternativa. La opción de ir destruyendo
no es una opción de desarrollo, es una, es un suicidio que no podemos aplicar, que no va a traer nada de desarrollo, y entonces sí o sí tenemos que optar por otro modelo, y creo que hay muchos avances que permiten avanzar en esta dirección. Entonces eso, para mí, es claro que hay que hacerlo, y por eso también lo han aprobado de la noche a la mañana, por eso están con esquemas ilegales, con propuestas que no coinciden con la realidad, que no se enmarcan en las normativas oficiales, que no se enmarcan en los planes de desarrollo que tenemos en otros niveles. Por eso están utilizando un plus como un plan de desarrollo, porque como plan de desarrollo no pudieron meter esas propuestas de desarrollo que no son desarrollo. Entonces, esto yo creo que es algo que coincide mucho con Gonzalo, que es algo que tenemos que tener bien claro, que esta no es una propuesta que busca el bienestar de la población beniana o la población boliviana. Busca satisfacer los intereses de unos cuantos que quieren enriquecerse, destruyendo con la especulación de tierra, la extranjerización de tierra, que nunca va a ser un aporte real a un desarrollo sostenible para el país. Gracias. Bueno, para hablar de perspectivas, creo que el tema es amplio, pero por algo hay que empezar. Yo plantearía para los temas que he puesto en mesa, uno, revisar el accionar del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Creo que es un tema importante a nivel público. Estamos coincidiendo de que se ha distorsionado esa labor de titulación, de verificación de la función económica social en el país. Y lo que corresponde es poner una pausa, reordenar, mirar hacia atrás y retroceder en los procesos arbitrarios de titulación de medianas y grandes propiedades en el país. Y esa es una tarea en sí monumental, pero si pudiéramos planear y tener una intervención ordenada y una auditoría del tema agrario en los próximos 10 años, podríamos tener algún tipo de avance. El otro tema que me parece importante para el futuro, y en términos académicos, es conectar esta problemática, esta parte importante de nuestra realidad boliviana con los debates y con las teorías del desarrollo en el país. Muchas veces vemos el tema agrario, el tema ambiental, como un problema de activistas, ¿no? Como un problema de ruralistas, ¿no? Como un problema marginal del quehacer económico, productivo y político de nuestro país. Yo diría al contrario. Esta es la fuente del agropoder, es la fuente de élites regionales, es la fuente del separatismo que no nos deja avanzar en el país, ¿no? Es parte fundamental del modelo productivo de carácter extractivo que tenemos en el país y es parte fundamental de las incapacidades que tiene nuestra matriz productiva de acumular, de generar valor agregado, ¿no? De crear empleo en el país, ¿no? Si no, vamos a ser lo que somos, ¿no? Unos cuantos sectores ganando y acumulando recursos extractivos, rentistas, ¿no? Y gran parte de la población, pues, viviendo del, no sé si capitalismo, pero del pequeño modelo productivo comercial utilitario para los grandes negocios globales, ¿no? Como ser comerciantes de productos chinos. Ese es el futuro que queremos, ¿no? Entonces creo que en esos términos debemos conectar estos temas a estos grandes temas de desarrollo que me parecen importantes para el ámbito académico y también para los debates sobre el desarrollo del país. Sí, nuevamente coincido. O sea, no podemos tocar el tema ambiental, por ejemplo, como una cosita complementaria a toda la propuesta de desarrollo. Por un lado, permitir la ampliación de la frontera agropecuaria, la destrucción de todo el Beni, para buscar supuestos beneficios económicos que en realidad tampoco van a llegar. Y después
lamentarnos que estamos sin agua, que estamos sin biodiversidad, que no cumplimos con nuestros compromisos internacionales en los convenios, en los acuerdos por el tema del cambio climático y todo lo demás. Entonces, necesita respuestas integrales. Y si este tema del plus y el tema de la degradación ambiental y los incendios, la deforestación, está fuertemente vinculado a estos intereses de especulación de tierra, empezamos por allá. Entonces, renovar todo ese sistema del INDRA, una evaluación crítica, qué hemos hecho, cómo va avanzando, qué está pasando y que estamos cayendo otra vez en una distribución de tierra entre unos cuantos y quitándolo otra vez a esos indígenas y campesinos, porque eso es lo que está pasando aquí en el municipio de Riberate, está muy claro eso, digamos, ¿no? Entonces, por algo queremos revertir eso y tendríamos que retomar esta agenda, porque atrás de este vienen todas esas consecuencias que ya estamos analizando, que le hemos discutido en la presentación que hicimos. Y esto va a tener consecuencias enormes, no solamente para los campesinos indígenas o para los ambientalistas o algunos grupos aislados. El tema del agua ya es un problema en muchas ciudades. Si terminamos tumbar todos los bosques, podemos incluso facilitar un colapso ecológico que está muy encima, que los estudios científicos lo muestran como un riesgo muy real, y esto va a terminar con los bosques de las tierras bajas y que va a terminar con todos sus servicios que proveen esos bosques en términos de biodiversidad, pero sobre todo el tema del agua, que me parece extremadamente preocupante las consecuencias que puede tener. Y encima hay todo lo demás, el tema de las pandemias, que también está muy vinculado al tema de deforestación. Entonces, son tantos efectos secundarios negativos que no podemos aceptar. O sea, no es una opción desarrollar en esta dirección, permitir que nos avasallen de esta manera. Tendríamos que optar realmente para otras opciones, y que sí los hay, sí los hay. Y estamos muy conscientes, muy confiados de esto, y hay cada vez más información y más personas e instituciones que están luchando a favor de esto, y creo que esos espacios también permiten reflexionar en una forma más amplia sobre esos temas y realmente ponerla en la agenda, ¿no? Gracias.